y en la portada de Zócalo Monclova, pues le ofrecimos información en relación a que Altos Hornos de México no solamente está vendiendo vehículos, también terrenos, esto aun y cuando pues es ilegal porque está el proceso del concurso mercantil. Bueno, el presidente de la CEMIC nos comentó que también estos terrenos, son dos terrenos los que están vendiendo. Uno se ubica en la colonia Obrera, es del parque este de fútbol americano de los Búfalos, y el otro está ubicado frente al Paseo Mall Monclova. Esto es lo que nos reveló el líder empresarial Humberto Prado, y también pues comenta que todavía no saben si AMSA cuenta con la autorización legal para realizar estas ventas, dado que, como le decíamos, no se puede realizar la venta ni siquiera de un tornillo mientras esté todavía en proceso el concurso mercantil de AMSA. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Humberto Prado, señaló que se planea organizar una reunión el próximo viernes con la licenciada Rocha, quien representa a varios en el caso de AMSA, para aclarar las dudas sobre la venta de estos terrenos, pues el objetivo es explicar a los empresarios la legalidad del proceso. Dicen que es donde está el terreno Búfalos, que es en Obrera, pero no sé qué lugar exactamente, no sé dónde. Y se habla de otro terreno que está enfrente del mall, se supone que es el que está ahí sin construir, ¿verdad? Dicen que son parte de la empresa. No sé cuánto cuesten y tampoco no sé si haya, en realidad haya un convenio legal para hacer eso, ¿verdad? Pues no conoce uno muchas cosas. Si haya un convenio legal de que, oye, esto, esto y esto, no entró en el paquete y por eso lo están haciendo. Es a otro nivel. Si lo están haciendo, pues está mal, porque se supone que cuando hay un tipo de este tipo de suspensión o de impulso, no puedes vender nada. Ojalá y que sí, que sea, ojalá y que no veamos las cosas tan negras, porque que haya un convenio o que se haya algo que no sepamos nosotros y por eso estén vendiendo, que a oscuritas en la madrugada estaban sacando las camionetas y no sé qué, como que te apoyas tú a que está mal hecho, pues por hablarlo en el día, pues no tiene nada que ver. O le informe a los trabajadores, oye, vamos a sacar 10 camionetas o 20 camionetas porque esas no entran en este proyecto, las vamos a sacar, las vamos a vender, para pagarle una parte a ustedes y una parte a las gentes que están trabajando aquí, no pasa nada, pues para qué lo haces a escondidas. Siento que falta mucha transparencia y credibilidad, porque en el transcurso desde que se inició ha faltado información y que viene empresas, que viene otra empresa a comprar y que viene otra empresa a comprar y pues no se concluye. Nada. Tengo presión de algunos empresarios, que presione y que presione y qué vamos a hacer. Todo eso, vamos a hacer una reunión el viernes. Le estamos diciendo a la licenciada Rocha, que ya conoce todo el teje y maneje del problema de AMSA, que nos ayude a descifrar las preguntas que puedan tener los empresarios. Con información de Juan Ramón Garza para Zócalo Monclova, Alex Lavador. Bueno, pues ahí está hablando de que a oscuritas, vaya, se sacaron los vehículos, esos que va a rematar Altos Hornos de México, y ahora pues salió lo de los terrenos por ahí, y agentes inmobiliarios son los que han hecho trascender esta noticia, a ellos se les han ofrecido esos terrenos para que los promuevan a la venta con particulares, y pues lo que dice el presidente de la CEMIC, de que pues no considera que esté bien esto, no hay transparencia, porque por ahí había, yo escuché un comentario en relación a que AMSA tenía por ahí bienes, pero que no están a su nombre, sino al nombre de otras personas, pero no se aclara esto, y bueno, se supone que con el concurso mercantil no debe haber la venta de ningún bien que esté a nombre de Altos Hornos de México, y pues esto ha causado pues bastante revuelo entre los trabajadores de Altos Hornos de México y también los acreedores, porque dicen, ¿qué está pasando? Están vendiendo los bienes de AMSA y nosotros, ¿qué? No va a alcanzar para pagarnos la millonaria de deuda que la empresa tiene con nosotros. Oye, Juan Ramón, ¿y de esto qué dirán los abogados? Pues me imagino, pienso yo, Héctor Garza y la otra abogada, la que andaba representando a los acreedores. No, la verdad que no, yo no he hablado con ellos, Silvia, pero pues yo creo que aquí el conciliador y la jueza, sobre todo el concurso mercantil, pues deberían de salir a dar la cara y aclarar que si AMSA está haciendo esto de manera legal, porque a ojos de los empresarios y también de los trabajadores, pues es ilegal. Sí, Juan Ramón, y pues hay bastante preocupación y pues como desde que inició este tema, bastante hermetismo, como lo comenta el propio Humberto Prado. Sí, nada de transparencia por parte de la empresa y ahora tampoco transparencia por parte de los responsables del concurso mercantil.